Muy buenas noches, bienvenidos a Me Canso Ganso, el programa más emplumado y fotogénico de la televisión mexicana. Yo soy Fernando Rivera Calderón de La Barca, ¿en qué me iré? Y hoy nos visita un artista con una mirada inquieta que explora, experimenta y documenta la realidad para atrapar nuestros sentidos y contarnos historias. La fotógrafa Lourdes Grobet. Y en la música, la bendita música, nos acompaña un hombre fuera de serie que se vuelve uno mismo con su piano para compartirnos grandes paisajes sonoros. El maestro Héctor Infanzón. Y bueno, ahora vamos como siempre con el teniente Ayata. Ah, caray. Cancito, ¿y ahora? Ah, caray, ¿ya eres luchador? No, y no me digas que eres de los rudos porque eso nadie te lo va a creer, ¿eh? ¿Así muy rudo? Oye, pero no, espérate, no le pegues a la cámara. Ganso, Ganso, no le, es la cámara del camarógrafo de cine, no le pegues al camarógrafo. Ganso, no hagas eso. Ganso, no, el camarógrafo de cine, no, pégale, dale. No, cuidado, no. Ya. Acabó ya, ganaste, Ganso. Bájale de yemas, carnal, ¿eh? No puedes estar haciendo eso del programa. No eres el Will Smith ni el Alfredo Adame de esto, ¿eh? Chale, con permiso. Bueno, y ahora sí vamos con el teniente Ayata, que pertenece al bando de los técnicos y no le anda pegando a sus compañeros de trabajo, ¿eh? ¿Qué? Oigan, respeto para el teniente Ayata, ¿eh? Ni que fuera diputado del PRIAN. ¿Qué les pasa? Respeto. Chicos, no se puede así, ¿eh? Pero bueno, en fin, ahí están nuestras redes para que se manifiesten. Y en esta esquina tenemos al trío más salvaje del encordado, los músicos del Titanic, la princesa Norma, Baldo el Hermoso y el exótico Javiolín May, que lucharán a 2 de 3 canciones sin límite de tiempo. ¿Cómo están, amigos? Luchando contra la pobreza, Fer. Ay, qué bonito, contra la pobreza en el mundo, Baldo. No, Fer, contra la pobreza de nosotros tres. No. Pero la pobreza nos está dando una golpiza. No me digas. Lo bueno es que Javiolín trae máscara, así no se le nota lo desfigurado que está. Bueno, pero lo desfigurado que quedó por la pobreza, ¿no? O ya, bueno, venía, sí. Ya venía desde antes. Bueno, pues muchas gracias, amigos. Suerte en esta faceta luchística. Y ahora sí, ha llegado el momento de presentar a un pianista excepcional que nos hechiza con su música y que ha llevado muy en alto el nombre de México, el maestro Héctor Infanzón. Thank you.
Héctor Infanzón, bienvenido aquí a Me Canso Ganso. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, querido Fernando. Muchas gracias por tu amable invitación. Nos da mucho. Perucho, por favor, respeta a nuestro invitado de Guadalajara. Bueno, el Perucho también valora la buena música, por eso está tan encimoso, mi querido Héctor. Bienvenido. Oye, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte nuevamente. Cuéntanos qué escuchamos en este momento y cómo va la vida, querido. Todo muy bien, afortunadamente. Es un tema que se llama Aquí en mí, que fue grabado ya en mis discos de los primeros, que fue el cuarto. Y bueno, es un tema que siempre lo incluyo en mi repertorio, que me gusta mucho hacer. Y todo muy bien, afortunadamente retomando actividades, celebrando 45 años de carrera. Entonces, todo este año estaremos haciendo el tour de 45 en el camino, como le denominamos. Así que estamos muy contentos de reiniciar actividades con diversos conciertos y diversos formatos, ¿no? 45 años de carrera es una vida entera. Me encantaría irme a los albores de esa historia. ¿De dónde te viene la música? ¿Estabas en un hogar de melómanos o al contrario? ¿Cómo empezó en ti esa inquietud por la música en general? Sí, efectivamente viví en un entorno muy artístico. Mi papá, cantante, músico. De estos músicos que agarraban cualquier instrumento y ya lo veían y ya le sacaban música. Ajá. Muy talentoso mi padre, mi madre una melómana increíble. Perucho. Y pues entre el gusto de ambos dieron un entorno muy, muy artístico, ¿no? Y jugábamos a la música, al arte, al teatro, y ese fue mi crecimiento. Entonces yo fui de los hermanos, de los menores, y entonces mis hermanos oían rock, oían pop, oían clásico, jazz, de todo. Entonces, con eso me empapé y esa es la música que escuché y la que hago ahora prácticamente. ¿Empezaste tocando ya jazz y esta música como más liberada de etiquetas o empezaste en el rock o en otros géneros? Sí, en la casa oíamos todo. Entonces, pero ya tocaba batería, toqué vibráfono, toqué flauta, guitarra, pero cuando entré a la superior de música ya fue el piano. Entonces, cuando descubrí lo que implicaba el instrumento, pues había que dedicarse plenamente a él. Sin embargo, todos los estilos, siempre estuve muy interesado en ellos. Me tocaba en las noches en los centros nocturnos y en las mañanas tocábamos Mozart y Beethoven. Entonces, era una vida paralela. Una doble vida como músico. Sí. Oye, y hablemos un poco del piano, porque es un instrumento realmente, yo digo que es como un animal mitológico convertido en instrumento musical. Claro. Tú has explorado una vertiente del piano que me encanta, que es la parte percusiva, rítmica. El piano también es un instrumento de percusión. Totalmente. Aunque la historia lo ha utilizado más como un instrumento melódico y armónico. Sí. ¿Cómo vas descubriendo tú estas posibilidades y caminando hacia esta parte muy rítmica y de explorando rítmicas realmente complejas a través del piano? Sí, realmente fue una fortuna haberme dedicado al piano porque justamente trae esta parte rítmica que a mí siempre me gustó. Yo toqué batería, como decía, fui rockero, ¿no? Entonces, esta parte atávica que nos da a muchos músicos, pues es muy importante. Entonces, el piano nos da todos estos elementos rítmicos, melódicos, armónicos y de imaginación orquestal también. Entonces, nos da una gama impresionante de posibilidades. Entonces, sí, es un instrumento definitivamente percusivo y que, pues, en su construcción efectivamente percute una cuerda, independientemente de todo lo que se le puede hacer, sacar colores con el toque. Uh-huh. Y maneras de abordarlo, pero sí, esencialmente es un instrumento de percusión en el que se puede explorar muchos colores, ¿no?
Justo me platicabas que ahora has hecho algunos experimentos en tu ensamble musical donde hay percusionistas en vez de bateristas y acabas de presentarte con Tambuco también, ensamble maravilloso de percusión. Sí, mis queridos amigos Tambuco, a quien les he escrito varias obras dedicadas a ellos, me invitaron en esta ocasión para hacer en el Palacio de Bellas Artes un concierto dedicado con el tema de la afromexicanidad y de ahí armaron un programa muy interesante. Y tuve la fortuna de participar con ellos con algunos de los temas. Y fue una experiencia muy bonita integrarme a la Tambucoland, como le llaman, a la tierra de Tambuco, porque ellos son impresionantes, porque agarran cualquier género, música, son muy versátiles en ese sentido, desde música contemporánea formal hasta música popular, en toda la gama de percusión y estilos. Y entonces, verlos montar mi propia música, llevarla al terreno de Tambuco es algo muy, muy interesante y verlos trabajar y, bueno, compartir obra con ellos ha sido muy importante para mí. Es que tú también te mueves con mucha libertad entre los géneros. Si bien, pues, todos te reconocemos como un gran jazzista, la verdad es que cuando uno te escucha, pues, se da cuenta de que en lo último que estás pensando tú es en qué tipo de música estoy tocando, sino es un fluir que se conecta mucho, supongo que improvisas mucho también a la hora de tocar, de ir buscando nuevas formas. ¿Cómo se va desarrollando ya una composición en ti? Porque puedes componer como para tambuco, como para una orquesta, como para piano solo. Así es. ¿Cómo funciona eso en tu cabeza y en tu corazón? Claro, fíjate que a raíz de que ahora hago el análisis, antes no lo tenía, pero no lo tenía claro, pero ahora que lo veo, el haber jugado en casa a la improvisación, pues eso me llevó a una naturaleza cómoda, valga la expresión, de tal manera que es lo que llevo todo el tiempo. Esta naturaleza de improvisación me lleva a explorar muchos géneros, evidentemente al jazz, que es uno de los géneros donde muchos de los improvisadores naturales van a dar a este género, porque es la manera en que se puede explorar. Sin embargo, sabemos quienes la improvisación la usamos también para otros géneros, y yo lo uso para componer. Mi herramienta principal de composición es la improvisación. Entonces, cuando voy a componer para algo orquestal, música de cámara o para el cuarteto u otros formatos, pues arranco improvisando. Grabo las ideas y voy haciendo mi elección y le doy forma a todas estas ideas de composición. Que la improvisación es eso, es una práctica que se ha dado desde los inicios de la música. Los grandes compositores eran improvisadores. Entonces yo creo que mi convicción actual es que es unas nuevas improvisaciones. Está emergiendo una nueva generación de improvisadores. ¡Qué maravilla! Y que están llevando la música a otros terrenos con la amalgama de géneros, con todo lo que está sucediendo en esta época, ¿no? Entonces me incluyo en esta corriente, pues, de los nuevos improvisadores, ¿no? Que estamos tratando de llevar la música al siguiente punto donde la tomamos, ¿no? Es increíble porque la improvisación justo permite que el primer sorprendido del hallazgo musical, pues, sea el compositor, el músico, así ¿no? Es. Cuando racionaliza uno mucho el proceso previo a ponerse en el instrumento, pues creo que le roba a uno un poco de esa magia. Pero bueno, Héctor, yo estoy feliz de que nos acompañes esta noche. Vamos a escuchar más piezas tuyas, por supuesto. Seguro. Lo que es un goce. Espero que todos lo estén gozando tanto como nosotros. Muchas gracias. Así que quédense aquí en Me Canso Ganso. Muchas gracias, Héctor. Gracias a ti, querido Fernando. Un aplauso al maestro Héctor Infanzón. Muchas gracias. Muchas gracias. Los relámpagos de Jorge Ibargüengoitia. Coraje, mal que se caracteriza por punzadas en el costado derecho, náusea constante y vómito amarillento. Es una de las causas más frecuentes de muerte en el estado del plan de abajo. Para provocarlo, se recomienda llegar a pedir prestado o regresar a la casa paterna después de muchos años de extrañamiento y exigir la herencia. Jorge Ibargüengoitia. Bueno, ya estamos en esta sección maravillosa, La Cuesta de la Vida, con Tatiana Mellar. ¿Cómo estás, Tatiana? ¡Hola, Fer! Oye, te veo contenta. Seguro triunfaste con tus sartenes. Ah, ya ni me digas lo de los sartenes. No pude vender ninguno. Parece que la gente no está dispuesta a pagar 50 mil pesos por algo como eso. Oye, pero a Paco Taibo le gustaron mucho los agarrones de cenicero. Pues me alegra que alguien sí haya visto la calidad de mi producto. Pero, en fin, yo ya no quiero pensar en eso. Lo bueno, Fer, lo bueno es que a veces te pasan estas cosas feas en la vida, pero de pronto también tienes grandes reencuentros.
otras familias se comunicó mi tía Erubiges. ¿A poco tenías una tía de Erubiges? Pues me vine enterando apenas cuando se comunicó así de, ¿qué pasó, mija? ¿Sí se acuerda de mí? Uh-huh. Y yo así, no. ¿No? No. ¿Y, pero cómo te acordaste de ella o qué? No hay manera de acordarme, pero pues ella nomás me dijo así que era mi tía y yo le creí. ¿Y qué te habló para saludarte o qué? Pedirme dinero, básicamente, porque el primo está muy enfermo, un primo del que tampoco me acuerdo. ¿Tampoco nada. Conoces al primo? No, nada, pero hay que apoyar a la familia, Fer, porque familia es familia y cariño es cariño. Como decía Stitch, Ohana significa familia. No, pero Tatiana, esa familia, ¿qué? ¿Cómo? ¿Ni los conoces? ¿Por qué te busca a ti siempre esa gente que quiere dinero? Ay, no sé, Fer, no sé. Pero bueno. No te preocupes, mira. Eventualmente aprenderé. Aquí no te vamos a pedir dinero. Me alegra. Por lo menos, esta semana no. Porque de ti tampoco, no te preocupes. Pero mientras, vamos a ver tu sección, ¿sí te parece? Muy bien, perdón. Ay, Tatiana. Ay, ánimo, Gancito. La cuesta está muy dura, pero seguro salimos de esta. Gancito, pisando la cima. ¡Lo logramos! Superamos todos los obstáculos, porque después de la oscuridad, siempre hay una luz. ¡No! La defenestración de los gobernantes. En la vida hay que echarle ganas y deshacerse de lo que ya no sirve. Tirar ropa vieja a la basura. Echar el recuerdo de los exes al inodoro y lanzar por la ventana a los malos gobernantes. Los ciudadanos inconformes de Bohemia, hoy República Checa, no se andaban con tibiezas. Si los representantes de un gobierno defraudaban su confianza, los tiraban por la ventana y asunto arreglado. Ocurrió el 30 de julio de 1419, cuando miembros radicales de la Iglesia husita, liderados por el sacerdote Jan Zelitsky, protestaron en las calles rumbo al Ayuntamiento de Praga. Todo tranqui hasta que alguien lanzó una piedra a la cabeza de Zelitsky y la cosa se descontroló. La turba, molesta, irrumpió en el edificio, tomaron al alcalde, al juez y a los concejales y los lanzaron desde la ventana. Volvió a ocurrir el 24 de septiembre de 1483. Los husitas se enteraron que el rey católico Vladislao II planeaba erradicarlos de la ciudad, así, casual, matándolos. En consecuencia, los husitas atacaron primero. Tomaron los ayuntamientos de la ciudad vieja y la ciudad nueva. Mataron a los alcaldes y concejales y tiraron los cadáveres por la ventana. Por último, el 23 de mayo de 1618, la aristocracia se inconformó con la llegada al trono de Fernando II, que era hostil con los protestantes y los calvinistas. Así que se dirigieron al palacio y echaron por la ventana a los gobernadores Martinitz y Slavata, junto con su secretario. Pero esta vez, los tres se salvaron de una muerte segura al caer en un foso de estiércol. Esta bonita historia nos enseña el desapego al estilo Marie Kondo. Primero agradeces con amor aquello que ya no te sirva y luego lo desechas ALV. Síganme para más consejos de bienestar y superación personal. Bueno, pues eso fue La Cuesta de la Vida con Tatiana Maillart. Ya estamos aquí de vuelta en este estudio y es tiempo de presentar a una gran fotógrafa que abre puertas y ventanas hacia otras dimensiones con su mirada siempre dispuesta al asombro. Por eso le damos la bienvenida a la querida Lourdes Grobet. ¡Wii! Mi querida Lourdes, bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? También, por favor, toma asiento. Qué gusto encontrarte después de, yo creo que como 10 años que no había platicado contigo. Platiqué contigo en otra cabina de radio, pero esa sí era de radio, esta es de radio para televisión. ¿Cómo estás, querida? Bien, bien. Bueno, y nos volvimos a ver también con el ADN. Cuando nos juntamos con todos los que nos invitaron a la exposición del ADN. Es cierto, sí. Ya estuvimos también. Sí. Y bueno, pues ahora tú también, hay una exposición creo que cercana de tu obra también, ¿no? Cuéntanos un poquito en qué andas. Ahorita ando en dos proyectos por estrenar. Primero voy a presentar mi segundo documental sobre Bering. Nomás ando buscando a ver qué sala puedo usar. Y el segundo es que ya después de años estoy terminando el libro del Teatro Campesino. Entonces el libro se va a presentar, parece que en Los Pinos, con una exposición de por lo menos 30 fotos
también en ese lugar. Y se está viendo a ver si se pueden traer a todos los campesinos a presentar esta última obra recién estrenada en noviembre. Hicieron estreno mundial. Y ojalá y puedan venir todos los actores a presentar. Y que sea un evento completo de la exposición, el libro y los actores. ¿Cuándo empezaste a documentar el teatro campesino? Uy, hace 40 años. Empecé como... llevé la lucha libre. ¿Y el teatro? Y el teatro campesino. Entonces, sí son como 40 años. En el 86 empecé con ellos. Y cuando primero le invité a Tomás Espinosa, un dramaturgo maravilloso, a una función de lucha libre, y salió furibundo y me dijo, no, yo te voy a invitar a ver buen teatro. Y entonces me lleva a Usulután, ¿no? Y me quedé atónica. O sea, porque me sentaron en frente de un río turquesa, en unas bancas de palo, de árboles, y empezó a escenificarse el Evangelio según San Mateo. Wow. Empezó a llegar todos los actores por el río, caminaron por el pueblo, Jesús corre a todos los mercaderes del templo, y me quedé y dije, no, yo me quedo aquí, eso es muy importante, eso es una parte importantísima en la cultura mexicana. Entonces me quedé allí, tengo 40 años y empecé a hacer un libro, pero pues ya sabes, siempre el problema económico, entonces se están cumpliendo ya 9 años, pero por fin encontré allí, iba sacando dinero para pagar eso, para pagar lo otro, pero ya lo logré y se va a presentar el libro, creo que va a estar muy bien y muy bonito. Y bueno, pues es mi agradecimiento a este movimiento tan importante, ¿no? Y donde el teatro creo que adquiere su mayor fortaleza, porque el teatro, como yo hace muchos años lo platicaba con Héctor Azar, tiene una función que no es nada más para ir al teatro en las grandes ciudades, sino que tiene una función didáctica de hacer comunidad, que es lo que tú has visto en todos estos años de documentarlo, el teatro como un instrumento de comunicación, de empatía en la comunidad. Sí, porque el teatro es la vida y la vida es teatro. Porque además todas las comunidades, la directora María Alicia Martínez Medrano, una gran mujer y teatrera, ella escogía las comunidades más pobres, más jodidas, perdón por la palabra, y ahí fue instalando laboratorios, bueno, empezó a colocar maestros en esas, eran como 7 comunidades cuando se empezó en Tabasco. Pero toda la comunidad se volvía parte del teatro. Entonces había actores desde niños hasta abuelitos que querían entrar a actuar y los que no se dedicaban a apoyar el teatro, ¿no? Cuando íbamos se invitaban maestros, críticos de teatro, entonces las mujeres ofrecían sus casas, nos hacían de comer, era como una sí, era una comunidad completa en el teatro, ¿no? Yo me acuerdo que vino Barba, si sabes, el teatrero, ese teatrero que él es Jesús, perdón, ya se me olvidó el primer nombre, pero es un colombiano que se fue a vivir a Dinamarca y ahí quiso hacer una comunidad teatrera, ¿no? Pero era una comunidad, sí, efectivamente funcionaban como comunidad, pero no era el pueblo entero, ¿no? Y cuando fue a Usulután, que era el headquarters del teatro, no lo podía creer, porque eso sí era un teatro comunitario, ¿no? Porque era todo el pueblo participando del teatro. Y había viejitos, niños, adolescentes. No, es una maravilla, ¿no? Yo creo que entre la lucha y los campesinos me llenaron la vida y aprendí tantas cosas. Claro. Bueno, y la lucha que es tu otra pasión y que has documentado con tanta, con tanta belleza y que también es
son un grupo de personas entre los luchadores y todos los que forman esa industria que es como una gran familia donde los que se están golpeando en el ring al rato están echándose unos pulques y son compadres y el domingo están con sus familias. O sea, tú lograste meterte mucho más allá de lo que ve cualquier espectador que va a las luchas. Sí, yo me acuerdo que cuando estaba prohibido que las mujeres lucharan en el DF, me llevaba a la Bruja y a la Briosa, nos íbamos a Toluca o a Puebla, y eran contrincantes, entonces a una la tenía que dejar en una esquina y a la otra en la otra esquina, porque eran contrincantes, pero eran súper amigas, ¿no? Sí, era parte de ese otro teatro, mucho más radical, mucho más popular, y donde tú también hiciste grandes amigos. Lo que pasa es que era como, perdón por la palabra, no es peyorativa, pero el luchador es el indio urbano y los actores eran campesinos. Entonces yo tenía las dos, lo urbano con lo campirano, con el campesino. Entonces los dos puntos me dieron una visión enorme, ¿no? Sí, porque siendo perteneciendo a las clases más desfavorecidas, a las clases más humildes, el luchador lograba volverse un ídolo, una estrella, no solo en su entorno, sino para todo el mundo. El santo era un héroe, Blue Demon. Y el actor en el campo también, subirse al escenario o al escenario que se haya dispuesto, porque a veces el escenario pues era el río, ¿no? Eso les da un poder y da una seguridad y crea cosas, creo que muy importantes en la comunidad. Sí. Ay, y la lucha surgió, pero porque no te dejaba tu papá ir a las luchas, ¿verdad? Y luego, ¿cómo fue que ya empezaste ahí? No, pues entré nada más con la idea de hacer unas fotos, pero desde que entré me agarró. También así como me agarró el teatro campesino, así también sentí que era muy importante y que en México no había nada, no se sabía nada, digamos, a ciertos niveles. Entre la población de bajo estatus, sí era lo más popular. Lo más popular. Pero me di cuenta de que era algo muy importante en este país. Entonces traté de empezar también a hacer un libro, pero me pasé como 20 años. Porque los editores que tenían dinero me decían que qué fotos tan horrendas. Y los que no tenían dinero, eso sí les gustaban, pero no había con qué hacerlo. Entonces, me ha costado dificultad, pero lo he logrado. No, lo has logrado. Y además, pues es un documento. Tus fotografías del mundo de la lucha libre, pues se han vuelto ya imágenes clásicas, ¿no? Que los mismos luchadores, pues, cuando pueden, las ponen. Y ahí, ¿quién era tu luchador con el que más cercanía tuviste? ¿El Santo, quizás? Con muchos. Con el Santo fue un privilegio estar con él, ¿no? Llegué a su casa. En ese momento estaba dirigiendo el Museo de Arte Moderno Helen Escobedo, que también era una rebelde. Le dije, oye, hagamos una exposición del Santo. Todavía ni nadie pensaba en la lucha. No, pues la corrieron del museo. De plan. Sí, no, lo que ahora parece muy normal en estos tiempos, ¿no? Bueno, hasta en los baños del aeropuerto Felipe Ángeles hay luchadores y ahora ya se ha normalizado, pero antes era ir contra. No, no se ha normalizado, se amplió la visión, que cuando me dicen que soy la mejor fotógrafa, le digo, no es cierto, hay muchísimos fotógrafos atrás de mí. Tan buenos o más buenos que yo. La cosa que creo que mi aportación fue darle otra, como llevarlo a otro territorio, ¿no? Que entonces solamente la única güerita era yo. Que eso, la porra ruda siempre. Lo único que sentí era, porque nunca tuve una agresión ni nada, pero en esa época estaba yo joven y guapa, me decían, güera, qué buena estás. Pero fuera de eso, nadie, ni me... Sí, no hubo ningún otro tipo de agresión. Ni nada, ¿no? Gentes maravillosas, gentiles, amables, buenos amigos. Bueno, el Santo, Blue Demon, con el que también tuve cercanía fue con el Solar. Con el Solitario. El Solitario, sí. Que tuvo un final ahí muy trágico, caray. Sí. Pero bueno, es que las vidas de los luchadores son tremendas. Como la vida de este luchador que tenemos aquí, el Ganso Enmascarado. Ah, hola. ¿Qué onda, Gansito? Oye, ¿traes mensajes? ¿No?
Ah, entonces vienes porque quieres que Lourdes se tome una foto, ¿no? Ah, entonces ¿quieres retar a Ultraman a una lucha 2 de 3 caídas sin límite de tiempo? No, pues qué valiente eres, la verdad. Pero bueno, vas, vete, ve a buscarlo, ándale, ves el hacer de jamón. Es un inconsciente, no sabe cómo le va a ir con Ultraman. Pero bueno, lo que sí es que la lucha libre cambió mucho. Es otra lucha la de ahora, o por lo menos si quieres ver la lucha más así a ras de suelo, tienes que irte a otros lugares. Y también la fotografía cambió totalmente, ¿no? Sí. Pasamos del cuarto oscuro a la foto digital. ¿Tú te llevas bien con la fotografía digital? Sí, claro. Yo desde 96, por decisión profesional, me volví digital. Sin nostalgia, sin dolor. O sea, ya, porque dije, bueno, para mí la fotografía es un lenguaje. Entonces, si no hablo el lenguaje de ahorita, me quedo muda. Entonces, cambié a lo digital. Obviamente, también llevo la parte analógica que siempre me ha gustado. De hecho, el segundo libro de luchadores son puros negativos 6x6. Pero no, me volví digital completamente para poder hablar el lenguaje de ahorita, ¿no? No, pues me parece una muy sabia decisión. Y bueno, te invito a que escuchemos un poco de música, mi querida Lourdes. Si te parece bien, es tiempo de ir una vez más con un músico que toca el piano con el corazón y que hace fluir el jazz en los escenarios y festivales más importantes de México y el mundo. Un aplauso para el maestro Héctor Infanzón. Thank you.
grandes pensamientos. El goce se tolera, incluso se promueve, siempre y cuando sea saludable, siempre que no atente contra nuestra estabilidad psíquica y biológica. ¿Chocolate? Sí, pero sin grasa. ¿Coca-Cola? Sí, pero sin azúcar. ¿Café? Sí, pero sin cafeína. ¿Cerveza? Sí, pero sin alcohol. ¿Mayonesa? Sí, pero sin colesterol. ¿Sexo? Sí, pero sexo seguro. Slavoj Žižek. Fondo de Poesía Económica. Melania Espelefusia, de Juan Pérez Zúñiga. Como el fasgo central de la pandurga, remurmucia la pino la plateca. Así el chungo del gran perrón toreca, con la garcha cuesquina sapreturga. Diquelón el sinfurcio flamenurga, con carrucios de ardós en la testeca, y el limpornia sin plaque y con merleca, se amancoplanse gris y trampalurga. La chalema ni encurde ni arropija, la redocla ni enchufa ni escoriaza, y enchimplando en sus trepas la escondrija, con casconia ventral que encalambrija, dice la escartirbuncia mermelaza, ¡qué inocentividad tan concurrija! Bueno, ya estamos de vuelta en Me Canso Ganso y seguimos charlando con la fotógrafa Lourdes Grobet. Aquí tenemos al perro Aguayo, también conocido como Perucho. Y queremos invitar a esta mesa al maestro Héctor Infanzón, nuestro músico invitado esta noche. Maestro, pásale, por favor. Bienvenido. Hay que checar tarjeta, eso sí, eso sí. No sé si ya se conocen, ¿verdad? Claro que sí, querida Lourdes. Es un placer. Es un honor estar con Infanzón. Es un honor estar con Infanzón. Ah, qué linda, qué linda, qué linda. Claro que la conozco, la admiro muchísimo y tengo el placer de conocerla. Cuéntame, ¿cómo se conocieron? Bueno, por las circunstancias, ¿verdad? Siempre he seguido, conozco a Juan Cristóbal, que nos ha, que hemos caminado por ahí, sí, luego nos pues conocemos. En el ambiente musical tenemos muchos conocidos mutuamente. Esa ha sido la manera, y bueno, seguir su trabajo, ¿no? A partir de... Sí, no, yo lo admiro, trabajo. Es de nuestros mejores músicos. Perucho, hola. Es que el perro Aguayo quiere ir a saludarte. Yo creo que eres el mejor músico mexicano. Ay, qué linda, qué linda, qué linda. Sí. Un maestrazo. Bueno, y vaya que tú sabes mucho de música por tener un hijo que también es uno de los músicos tremendos. Extraordinario. Sí, pues es un honor estar con Infanzón. Ay, qué linda, y un honor estar contigo. Y hay una conexión increíble entre la música y la fotografía. Los dos buscan atrapar instantes del tiempo, de la realidad. En la música, el tiempo en su pureza más abstracta, y en la fotografía, el tiempo junto con la realidad, ¿no? En la fotografía no ves el proceso que en un músico sí ves cómo va surgiendo el desarrollo, ves ya nada más la estampa del tiempo. Pero tiene mucho que ver con la música también, tu trabajo, Lourdes. ¿Cómo lo relacionas? Pues yo creo que todo el arte está ligado, ¿no? Yo creo que de la misma forma uno puede desarrollar un proyecto tanto con foto como con cine, con video. Ahorita que está la multimedia en pleno, yo creo que es una conjunción muy padre la que hay ahorita. Porque yo me acuerdo que mi generación, yo creo que es la primer generación que tenemos el concepto de multimedia, te digo, desde los 50, gracias a Matías Geritz. Tu maestro. Mi gran maestro, el que me tiró línea y me dijo, si no te divierte el arte, déjalo, ¿no? O sea, a pura diversión, no te tomes en cuenta, no busques aplausos. Pero este concepto multimedia... A mí me da mucho gusto porque desde que yo empecé a hacer mis cosas, que hacía loqueras que nadie entendía, ahora ya
como que ya todo se empezó a conjuntar. Entonces ya ahorita ya es muy, muy, este, muy, pues muy, muy creativo, muy, el poder usar diferentes medios, ¿no? Para hacer un proyecto. Es natural, casi, casi, sí, ¿no? Se volvió. ¿No? Ahorita estoy preparando un proyecto de me eché el Transiberiano para llegar a Bering por el otro lado. Qué maravilla. Y y voy a hacer una videoinstalación, ¿no? Ah, qué bonito. Donde va a haber música, donde va a haber textos. Entonces ya la conjunción de todos los medios artísticos nos ha enriquecido mucho, ¿no? No, y qué viaje el Transiberiano, que además ahorita, pues con entre la guerra y la pandemia, pues eso. La libré. La llegué, libraste. Llegué el 19 de diciembre del 19 y a los pocos meses. Empezó el apocalipsis, sí. Oye, Héctor, y en tu caso también tu música está llena de imágenes. Así todo es. El tiempo evoca paisajes. Tú mismo las titulas a veces con imágenes que vas desarrollando. ¿Qué tanto tiene ese peso lo que ves a la hora de transmitirlo a lo que toca? Sí, sí, lo tiene. Mi papá fue un excelente fotógrafo también, de ahí que puedo apreciar el trabajo de los fotógrafos profesionales como es Lourdes. Y tengo imágenes todo el tiempo. Mi papá tiene un acervo fotográfico familiar y vivió en el centro, y todas estas imágenes las tengo ahí. De ahí que es el disco de Citadino. Y cuando uno graba, me doy cuenta que también son fotografías sonoras. Se plasma un instante para la eternidad, para la posteridad. Entonces, para mí los discos, cuando los grabo, son precisamente fotografías sonoras. Entonces, cuando los veo en perspectivas, qué bueno que se quedó ese momento. Así era en esa época, ¿no? Iba uno creciendo, teniendo referencia de su propio trabajo. Y yo creo que es un poco de la evolución de los músicos, tener un referente sonográfico, como le llamo, para seguir evolucionando, ¿no? Y es increíble porque en la música también pasa cuando se graba un disco en vivo, por ejemplo, que a mí me encantan las grabaciones de conciertos, uh-huh. Pues es una foto en movimiento. Así es. Y cuando grabas un disco en estudio, pues hay que posar como en un estudio, un luchador, que pones la luz y es quieto, o la foto de la realidad que tienes que captar como el instante, ¿no? Son como dos tipos de acercamiento a la sí, imagen. Sí, exacto. ¿Cuál te gusta más a ti? Porque tú has hecho ambas, estás en la calle, estás en la realidad, pero también has hecho fotos, pues de las de los luchadores son un ejemplo, ¿no? Están posando de algún modo, están muy serios, muy guapos. Bueno, lo que pasa es que combino, ¿no? Porque a mí me interesa tanto lo que ahora afortunadamente ahorita ya no hay tanta restricción en las calificaciones de la foto, pero sí, antes se llamaba foto documental. Entonces yo he llevado la foto documental con la foto experimental, donde allí yo digo que yo no tomo fotos, sino creo las fotos, ¿no? Eso. Y ahí la música es un elemento muy importante, porque casi todo en esta parte experimental, casi siempre he recurrido a la música como parte de las imágenes que estoy creando. Sí, y que nadie dice, tomé una canción, ¿no? Se crea la canción. Y hay algo también interesante en eso, que es lo que se llamaba hace algunos años el derecho de mirada, ¿no? Porque cuando un fotógrafo, un artista, llevaba una foto a un periódico, pues la ponían, la recortaban en el periódico y la ponían en chiquito por ahí y rompían la mirada del artista, ¿no? Claro. Rompían lo que tú querías captar sobre esa obra. ¿Cómo ves? ¿Se respeta actualmente la mirada del artista cuando publicas en medios impresos, en medios digitales? Depende. O sea, yo, si me piden una foto, lo primero que digo, no se corta nada. O sea, se imprime la imagen completa, ¿no? Porque aunque yo sí soy de las que si quiero la corto, pero es mi decisión, ¿no? Claro. Pero no quiero que me mutilen una imagen que yo, pues en cierta manera, compuse. Entonces yo siempre digo, no me toquen la imagen, no se puede mutilar. Ahora, si yo la quiero mutilar, ya es otra cosa. Ya es una decisión estética, ¿no? Bueno, la música es igual. Igual. La música comercial pues ha instituido como parámetros de una canción debe durar 3 minutos y medio, 4. Exacto.
Cuando no, yo me acuerdo ahora que te invitamos al programa, le decía a Pau, nuestra coordinadora de invitados, que te dijera, bueno, tenemos un espacio para la música, pero puedes hacer 3 canciones, como en este caso, o si quieres hacer una de 15 minutos, pues también se puede, uh-huh. Sí, simplemente pues respetando ese tiempo que tenemos, claro, para la música, porque sí me parece importante que no nos encasillemos así de, exacto, que la rola tiene que ser de 3 minutos. Claro. ¿Cómo lidias tú con eso, con esos estándares de cómo debe ser una canción cuando tú haces tu música con toda la libertad del mundo? Sí, realmente en mis conciertos y en mis discos sí tengo esta libertad, no me restringo en ese sentido. Pero en casos como programas de teleradio, sí hago mis ediciones estéticas, las decido yo, ¿no? Y prefiero entonces yo hacer mi propia versión y hago los 3 minutos requeridos o 3 minutos. Pero sí, es una edición, como bien decía, la decido yo, sí, no que se haga la edición después. Entonces, sí, o que te corten a media rola, exacto, y entró el comercial o eso. Entonces lidio con eso en ese sentido, porque entonces cuando me lo planteo, digo, ¿qué voy a tocar? Lo armo y hasta a veces hago cronómetro, ¿no? Para ver cuánto va a durar y cómo voy a tener este discurso en 3 minutos, cómo tengo que decirlo en 3 minutos. Y también es un ejercicio interesante, cómo decir las cosas en poco tiempo, ¿no? Pues no, la síntesis. Creo que hay una cosa muy importante: hay que defender el trabajo de uno. O sea, y que sea tal cual uno lo quiere, lo muestre y que haya respeto por eso, ¿no? Exacto, exacto, fundamental eso. Porque sí hay mucha gente que le vale y que te puede cortar una composición o me puede cortar una imagen, y eso no puede uno permitirlo, ¿no? Sí, sí, tampoco podemos permitirnos cortar la llamada que estaba entrando ahorita por teléfono, pero es parte de una vida sin ediciones, exacto, es a lo que aspira uno. Y bueno, maestro, como está te bonito, pusimos tarea en esta ocasión para hacer ese ejercicio de síntesis, ajá, pues yo te invito a que nos regales una pieza para cerrar este programa, con mucho gusto, como debe de ser, con tu gusto, música, que de veras, y lo sabes, que hay mucha admiración, mucho cariño, y además yo valoro mucho siempre, y en el caso de ambos, su sencillez para poder ser tan generosos con todo lo que saben y todo lo que nos comparten. Muchas gracias, querido Fernando. Gracias. Con mucho gusto, pues vamos a hacer un... Venga, maestro, pues pásale por este... Gracias, con permiso. Gracias, maestro Héctor Infanzón. Bueno, qué tipazo, caray, Lourdes, gran personaje, Héctor. Ah, caray, ¿te encontraste Ultraman? Sí, espero que lo conozcas de... Pues lo conozco, es mi héroe. ¿Es tu héroe? Mi héroe, cuando lo... Oye, no, nunca pensé que lo fuera... ¿Qué pasó, Ultraman? Oye, ¿traes mensajes o nomás vienes porque el reto que te hizo el Ganso hace rato? ¿Por las dos cosas? Chas, no, pues déjame los mensajes. El Ganso está allá, ¿eh? Nada más, No te pases de lanza con él. Sí, allá anda. Chicos. Oye, pero... Qué buena onda. Acuérdense que tenemos invitados. No se pongan violentos ni... No, cuidado, Gansito, aguas, no. No, fíjale los ojos. No. Dije, perdón, no. No era la intención, pero bueno, ya, dejen de pelear, Kilo, por favor, sepáralos, que hagan algo. Maestro, mejor regálanos el tema, por favor. Hijo, estos cuates, qué bárbaro. Y mientras leo los mensajes, aquí Margarita, ustedes disculparán, aquí Margarita Fuentes dice, lindísimo programa, ligero y profundo a la vez. Nada fácil de lograr, felicidades. Ay, muchas gracias, Margarita, qué bonito comentario. Leric Morales, saludos desde Sonoma, California. Claudia Carrillo, Fer, donde quiera que sintonizo, te encuentro. Me encantan y me entretienen tus programas, pero sobre todo informas. Bueno, muchas gracias, Claudia. Pandora Cast, gracias a Me Canso Ganso. Sus programas son lo máximo. Leticia Lagunes, excelente programa. Iliana López, cada vez más entusiasmada con el trabajo que realizan. Y Jonathan Sobrino, saludos desde el agua azteca potosina. Saludos a todos ustedes con mucho cariño. Gracias por escucharnos, por vernos y gracias sobre todo por escribirnos. Y ahora sí, antes de despedirnos, vamos nuevamente con un nuevo número musical de este gran maestro que ha colaborado con grandes cantantes y orquestas como Tania Libertad, Lila Downs y la Filarmónica de Bellas Artes. Un aplauso para el maestro Héctor Infanzón.
¡Bravo! ¡Bravísimo! Un aplauso al maestro Héctor Infanzón. Corriste desde allá hasta acá. Oye, muchas gracias, Héctor, por tu música. Gracias. Increíble. Recordemos que vas a tener algunas presentaciones también próximamente, ¿no? Sí, sí, sí. Estaremos en el Teatro de la Ciudad, estaremos en el CNA, estaremos y en diferentes clubes de la ciudad, ¿no? Bueno, pues estamos armando una gerita de 45 años de trayectorias. Ahí nomás, poquito, 45 años de carrera. Bueno, y Lourdes Grobet, muchísimas gracias también por estar con nosotros esta noche. Nos hace muy feliz. Sí, a mí siempre me hace feliz platicar contigo. No, pues gracias por la invitación y haberlo compartido con el gran maestro. No sé, querido. No, bueno, ha sido una noche redondita y con los músicos del Titanic y con Ultraman y con el Gansito y con todos ustedes esta noche. Toda la comunidad de luchadores. Toda la comunidad. A todos los luchadores por la vida del mundo. Adiós, amigos. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.